Hello, Tauro, ¿cómo estás? Esperando te encuentres súper, súper bien en este tu canal favorito, en tu espacio angelical lleno de energía, de alta vibración. Uy, son tus minutos de regalo espiritual para ti, ya sabes. Pausa el video, respira profundo 10 veces, relájate, consiéntete, tráete tu comida favorita, tu bebida rica, sabrosa. Y con el pretexto de comer, te echas tus minutitos de descanso. Venga, recuerda que hoy la dinámica, Andy, pues empezamos fuerte, el diablo. La dinámica de hoy es energía, amor, salud y dinero. Es como un horóscopo. Entonces, venga, vamos a ver qué nos dicen los arcángeles. Yo soy Milet Falcone 8. Suscríbete de una vez porque este signo te va a encantar este mensaje. No olvides poner la campanita para que cada vez que suba videos, de hecho, ayer y antier subí videos, tienes que verlos de Tauro, están geniales. Y si tienes alguna duda, porque es un mensaje general, no todos los mensajes van a coincidir contigo, sabes que me puedes contactar en Milet Falcone 8 Facebook o mándanos un WhatsApp, aquí va a estar al final y con mucho gusto a cualquier parte del mundo, fácilmente te mandaremos la información y nos estaremos contactando para una llamada o videollamada o mensaje también para responder tus dudas. Y dice así, tu energía en estos días ok. Ay, qué difícil. Mira, yo te veo en una cuerda balanceándote entre el bien y el mal. Entre el deseo carnal y hacer lo que te guste y entre portarte bien. Entre valer verdura y tirarte al piso y echarle ganas. Así te veo. Balanceándote entre tu mejor versión y la peor versión que has hecho. Y estás indeciso y dices, híjole, tendré que recurrir a esas cosas que he hecho en el pasado. Esa es la energía que vas a estar viviendo, la prueba que vas a estar viviendo. Yo aquí veo, me dice que hay unas elecciones que has tomado en el pasado, que claro que son dolorosas para ti, y me dice que esas son de autosabotaje y, o sea, que te lastimas a ti mismo con esas decisiones. A propósito, pero inconscientemente, pues. Entonces, que no solo esas decisiones le pueden afectar a las personas, sino que tú vas a ser la primera persona dañada con esas decisiones. ¡Wow! ¡Wow! O sea, esto es bien fuerte, ¿eh? Yo veo aquí una energía bien fuerte. Entre el bien y el mal. Ay, Tauro, ¿qué va a pasar? Esto parece en serie de Netflix. Ya me puse nerviosa. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerle un poquito así. Ah, mira, se ve mejor, ¿verdad? Ok. Primeramente, Tauro, aquí en el amor, para los que tienen pareja, me dice así. Mira, Tauro. Problemas, discusiones, problemas por dinero, te vas a sentir faltante de dinero, no vas a querer compartir mucho porque sientes que no tienes, traes mucho dinero, vas a querer decir, no, pues pues no, ahora yo no invito, no, pues ahora paga tú. O cosas por el estilo que pues va a ocasionar algún tipo de discusión. Sin embargo, yo te veo hablando las cosas. Y trabajando, buscando trabajo y trabajando en ti lo más que puedas para solucionar, para sentirte mejor, para llegar a un acuerdo y para cambiar que esto fortalezca la relación en lugar de que traiga un problema. Muy bien, muy bien. Hasta aquí, estrellita, mi querido Tauro, me dice que
la mejor comunicación es el amor. Así es que uses esos dotes de comunicación con armonía para que todo se solucione. Para los que no tienen pareja, ay, los que no tienen pareja, vamos a ver, ángeles y arcángeles, les pido la verdad y nada más que la verdad para los que ven este video, ángeles y arcángeles. Te pido el discernimiento para entender todos los mensajes. Ángeles y arcángeles, danos el mensaje que necesita escuchar la persona que ve este video. Los que no tienen pareja, yo te veo iniciando una nueva pareja. Más bien, dándote la oportunidad de conocer personas. 3, 4 personas. Vas a llevártela lento. No vas a ir tan rápido como otras veces. Yo te veo tomándote tu tiempo, conociendo a la persona, saliendo a fiestas, convivencias, dándote la oportunidad. ¿Sí? Yo no te veo mal, te veo bien. Veo que te va a ir bien. Bien, vas a tener buena comunicación. Vas a tener vas a estar lleno de energía, vas a tener mucho imán. Sin embargo, aquí me sale que va a haber una discusión. Vas a tener un problema interno mentalmente que es como que va a salir algo a la luz que dices, yo no me he dado cuenta que la he cagado tanto tiempo en esto. Y te va a caer un 20 y vas a tener como esa lucha interna entre qué es lo correcto y qué no. Si sigues por el mismo camino o no. Y te piden los arcángeles que por favor vayas a tu espiritualidad. Que hables con tu interior, que hables con los arcángeles, que te sinceres para que llegues al meollo de este asunto. ¡Wow! ¡Wow! Ahora entiendo lo que dijo al inicio, ¿verdad? De la energía entre lo bueno y lo malo. Wow, yo no sé qué andes pensando, Tauro. Pero lo bueno es de que aquí están los angelitos para ayudarte. En la parte buena, porque si estás de la parte buena, tus frutos van a ser siempre positivos. En la salud, mira, a unos Tauro los veo con buena salud, recuperándose, saliendo de tratamientos. Ok, mira. Y los otros, yo los veo que tratan de aparentar que están bien, que se sienten bien, pero que realmente no te sientes tan alegre como la gente te ve. Vas a fiestas, sales y tratas de, ay, no siento nada, no me siento mal, pero sí. Y entonces como que te estás cansando de eso, ¿sí? De fingir que todo está bien. Y te dicen que puedes compartir cómo te sientes con las personas de tu confianza, que porque también compartirlo, que te den un consejo o que tomes cartas, porque también uno cuenta las cosas y luego te das vergüenza a ti mismo y dices, chale, sí la estoy cagando. Bueno, dices, rayos, sí, estoy equivocado. Por eso no lo quería contar, porque no estoy haciendo algo tan bueno, sabiendo que no es bueno y lo estoy haciendo. Entonces también el platicar te ayuda a que tomes decisiones en cortar los hábitos que sabes que no debes de tener. Y nos vamos con el empleo para los que tienen trabajito. Vamos a ver. Yo te veo para los que tienen trabajito, que sales de un estado de tranquilidad. Ok. Mira, es que tú estás tratando de no encanijarte en tu trabajo. Tratando de llevártela bien, respirando profundo. Dalai. Es como que estás diciendo, no pasa nada, no pasa nada. Todo está bien, pero si sí hay problemas. Y entonces yo te veo que en una de esas
Te vas a dejar ir y vas a soltar todo lo que está en tu ronco pecho, porque tu pecho no es bodega. Los ángeles te dicen, mira, está bien que hables, de hecho te pedimos que tengas esa comunicación, pero primero tienes que tener un espacio de espiritualidad contigo mismo. Hazte una consulta, hazte un trabajo, una armonización, algo que alimentes tu espíritu para que cuando hables, cuando opines, lo hagas desde el punto de vista ya con reflexión, no solo por impulso, ¿ok? Ok. Y eso te va a traer un mejor resultado en lo que debes decir. Para quien no tiene trabajo y está buscando trabajito, aquí me dice que por medio de las amistades te van a estar ofreciendo ese nuevo trabajo, pero sí tienes que tienes una perspectiva de que si no es este trabajo o este, no quiero nada. Y me dice, tienes que cambiar esa perspectiva, abrirte un poquito más, porque sí te puede traer buenos resultados. Sin embargo, el que te hagas la víctima o digas, no lo voy a lograr, es que yo no, es que pobrecito de mí, es que esto, es que mi edad, es que no es la carrera, es que, eso no te va a ayudar, corazón. Tienes que quitar eso. Tienes que quitar eso para que empiece a rendir frutos tus talentos tan buenísimos y tan brillantes que tienes. Porque aquí me dice que tienes un chorro de cosas y tú estás pensando en lo que no tienes. ¿No? Es como, no sé. O sea, tú pensando que no te van a contratar porque eres chino, pero ¿qué crees? Que necesitan a alguien lacio. No tienes que estar queriendo ser lo que no eres. Hay alguien que quiere exactamente tu perfil. No trates de ser otra persona. Viniste a este mundo solamente a ser tú mismo. No necesitas ser como nadie más. Qué hermoso mensaje, mi querido Tauro. Y vamos a ver para los que les interesa su ex, se me olvidaba, que quieres regresar, vamos a ver qué piensa tu ex en este momento de ti. Mira, aquí me dice que podrías estar teniendo una comunicación con esta persona alrededor de un mes. Pudiera ser una persona Libra con la que estés batallando. Sin embargo, alguno de los dos, no sé si tú o tu pareja, está sufriendo o sufrirá por hablarte. Es como que quiere y a la vez no quiere hablarte. Es como que le va a ser muy feliz, pero a la vez triste. Bueno, yo no entiendo esto, pero seguro que ustedes o su persona se va a identificar con este sentimiento. Y pues eso, pero van a tener una comunicación que al parecer puede salir positiva, aparentemente para uno y para otro de ustedes no. Yo veo aquí el rey de copas y la papisa. Porque si no, vamos a ir a una lectura personalizada y no. Sin embargo, yo veo que esta persona o tú, más bien entre ustedes dos, se extrañan más bien por lo pasional. Y aunque tu persona especial siente sentimientos hacia ti, tiene también otras cosas en qué pensar por lo que no te ha buscado. ¡Wow! No, esto está para una lectura personalizada, muchachos, 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 muchachas, dense la oportunidad. Siempre cae muy bien un mensajito, te tranquiliza el alma, un mensajito de los arcángeles. Personas que estarán pensando en ti en estos días, una persona que su nombre empiece con la letra L, con la letra E, con la letra I, y vámonos con el pilón. Vámonos con el pilón. Una persona con la letra K y una con la letra de su nombre con la letra V. Tauro, espero que te haya encantado
este mensaje angelical. Mira, tus arcángeles te quieren dar un último consejo. Dice que te manejes con amor en todos tus aspectos de tu vida, en tu trabajo, en tus decisiones. No olvides nunca, nunca, nunca expresar ese amor tan bonito que tú tienes en tu persona, en tus características. Eres una persona muy amorosa y dice que por ningún motivo, ni por ninguna otra persona, cambies lo bonito y amoroso, amoroso que eres, ¿ok? Espero que te haya encantado, Tauro. Espero que se escuche bien. Te mando un saludo grandote, un abrazo hasta donde estés. Pido a los arcángeles que te den toda la fortaleza que necesitas y toda la economía y la salud para lograr salir de esta prueba, de esta energía de estos días. Yo soy Milet Falcone 8, soy tu traductora angelical y gracias, gracias a todos los que se suben, siguen sumando a esta hermosa familia. No olvides dejarme tu like si un mensajito te hizo clic en tu corazón. Escríbanos un comentario bonito porque todo eso nos ayuda a seguir creciendo. Y no olvides compartirlo con tu mamá, con tu primo, con tu prima y con tu mejor amiga y tu mejor amigo. Nos vemos, hasta luego. ¡Mua!